Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Hablando Claro. En compañía de todos ustedes, llega el momento del resumen semanal, nuestra cita con todos ustedes, lo cual siempre estamos agradecidos y sobre todo aquella participación a través del hilo telefónico comentando y estando en familia, abriendo esos teléfonos con esa amabilidad que ustedes siempre han tenido con esta casa, la cual nuevamente me reitero, que agradecemos el que esté un martes y un martes también compartiendo este tiempo de información, este tiempo de intercambiar opiniones y como siempre he destacado, el estar en familia y estar con esa ventana abierta y que ustedes nos dejen entrar en sus hogares. Hoy no tenemos la presencia de don Francisco Dávila, la gripe ha pasado factura, como a muchas personas. También me gustaría saber la opinión de ustedes con esta lluvia que ha llegado in extremis, podemos decir, ya en el mes de diciembre. ¿Cómo lo han vivido este simulacro de lluvia y de viento? Esta ciudad de Telde, en la noche de ayer, hemos recordado que no estamos preparados para la lluvia, porque la verdad sea dicha, la falta de limpieza en los caudales va a dejar, como caiga más agua, factura, y no quisiera recordar los hechos lamentables que sufrieron muchos vecinos y vecinas de la zona costera de esta isla y sobre todo de este municipio de Telde. Pero bien, en las manos de los políticos están en ponernos en orden y llevar las prevenciones que hay que llevar, porque hay que prevenir y sobre todo el tener limpios esos caudales. Doña Fina, desde el municipio de Santa Lucía, nos viene avisando de esos caudales que están llenos de basura, que no se limpian, aunque las administraciones presuman de tener dinero en los bancos y haya personas en desempleo, pues no se contrata por lo menos personas para que puedan trabajar en una labor que es importante, que es hacer una campaña de choque de limpieza para que cuando llegue la lluvia, que la verdad cada día tarda más y es menos, pero cuando llega nos vemos todos con estos destrozos o desbordados. Pero bien, esperemos que por lo menos se encienda una luz y alguien tome esa iniciativa de decir, oiga, vamos a prevenir para después no lamentar. ¿Qué es lo que siempre se lleva en la política? Por lo menos lo que se ha marcado en la política de improvisar. Hoy, la verdad que hemos tenido una entrevista con doña Catalina Cárdenas y es lamentable, ¿no?, la situación a veces de las formaciones políticas y de lo cómo se trata a las personas que componen esas formaciones políticas, ¿no? Habría que hacer una reflexión, ¿no?, profunda, ¿no?, de la política y sobre todo aquellas personas que están al frente de esas formaciones políticas, ¿no? Ese afán de mandar, ese afán de buscar, por lo menos lo que nos transmite, ¿no?, de buscar una estabilidad personal, ¿no? Es decir, aquí hay que rodearnos, tener un cargo y vivir de la política, a ver si puedo vivir como muchos políticos que tienen y presumen, ¿no?, de tener esas profesiones que tienen, pero que nunca la ha ejercido o muy poco la ha ejercido, porque toda su vida laboral, si sacamos la fe y vida laboral, ostentando cargo político, cuando no director, cuando no consejero, cuando no alcalde, cuando no concejal, cuando no diputado, cuando no senador, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto, pero siempre viviendo del dinero público y contándonos lo que nos cuenta. También hay que decirle, oye, hay que quitarse el sombrero, ¿no?, porque es un arte, ¿no?, el arte de vivir de la política. Aquí, por ejemplo, tengo en esta mesa un caso que no es curioso, que es
no es la primera vez que se da este caso y se denuncia. Un funcionario jefe de Valencia lleva 10 años sin trabajar y cobrando 50.000 euros. Su estrategia consiste en fichar a las 7:30 y a las 15:30, tan solo para quedar un registro de su paso por la estancia pública. El resto del tiempo desaparece de su puesto de trabajo un sillón de jefe de la unidad de actuación bibliográfica que ocupa desde el año 2006. Es un caso más de los cargos y puestos a dedo, cargos de confianza donde no se tiene constancia alguna de que haya ejercido la labor que le fue designada. Según publica El Mundo, el cargo se dotó en el decreto 0378 firmado por el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner. La verdad es que esto habría que hacer una auditoría, un análisis profundo desde todas las administraciones, quiénes son los cargos puestos a dedo políticamente, pagados con el dinero público, con el dinero del contribuyente, con el dinero del ciudadano, que al político o a la formación política que ostenta el gobierno no le cuesta un duro. Y claro, como no cuesta un duro y hay barra libre, pues aquí colocamos a mi primo, mi tío, al que pega los carteles, al que me lava el coche, al que canta, al que llora, al que habla y al que dice. ¿Y a quién le pedimos responsabilidades? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos sus favores políticos a aquellos que nos gobiernan? ¿Por qué no hay por parte de todas las formaciones políticas un consenso de decir, vale, vamos a dejarlo ya, porque ya hemos sacado demasiado dinero de todos los españoles? Porque ahora hay un mensaje claro: la hucha de las pensiones, que no hay dinero en la suya de las pensiones. Las pensiones de muchos hombres y mujeres que en su vida laboral han pasado sacrificios trabajando, y ahora que llega a cobrarle esas pensiones, muchos tienen una pensión, que aquí lo hemos dicho, por activa y por pasiva, ridícula, donde malviven. Porque hay muchos pensionistas que mal viven por la pensión que cobran, cuando vemos que se le suben los impuestos, cuando vemos que se sube la luz, cuando vemos que se sube el agua, cuando vemos que se sube la cesta de la compra, menos las pensiones y los salarios. Claro, es importante tener la sociedad bajo el yunque del gobierno. Es normal tener una sociedad oprimida. Es normal que tenga una sociedad de que tenga que tener dos y tres trabajos para llegar a fin de mes. Y mal llega a fin de mes. Es que no puede pensar la sociedad. La sociedad no puede pensar. Porque si piensa, nos pueden quitar este chiringuito a los que estamos en los gobiernos. Por eso interesa tener una sociedad oprimida. Tener una sociedad donde tenga que tener dos, tres trabajos para llegar a fin de mes. Los que lo tienen, que esa es otra. Pero vuelvo al inicio. ¿Por qué no se regula claramente cuáles son los cargos de las empresas públicas? ¿Por qué cobra más un director general de esas empresas públicas que el propio presidente de una comunidad?
¿cuál es la función de ese director? ¿Cuál es la rentabilidad y el servicio que presta esa empresa pública para el bienestar de los ciudadanos, que son los que le pagan el salario a los trabajadores y trabajadoras, y entre ellos ese director o directora de esas empresas públicas? Esa es la transparencia, esa es la claridad que tendría que haber en este país. ¿Por qué tenemos que estar manteniendo los ciudadanos empresas para colocar favores políticos? ¿Por qué? Un señor que se le ha creado un puesto de trabajo a dedo, que cobra 50.000 euros, y por la denuncia que está la fiscalía actuando, lleva 10 años sin trabajar. Aquí se nos dio hace tiempo un caso de una cargo de confianza, por llamarle cargo de confianza, en el municipio de San Bartolomé, en un cambio de cromo. Yo te envío para abajo y tú me envías para arriba. Cuando la oposición se da cuenta, le dice al señor alcalde, Marco Aurelio, oye, esta señorita, ¿qué función tiene? Porque en 2 años no se ha visto por aquí. Según se comenta, trabajaba online. Online. De ese caso, el vicepresidente del gobierno de Canarias a lo mejor le puede explicar algo. Sí, sí, don Pablo Rodríguez. De ese caso le puedo explicar a ustedes algo. ¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Dónde está la dignidad política? Cuando reciben los políticos a personas, hombres y mujeres, que lo están pasando mal, que lo palpan, lo sienten, se acercan en campaña electoral, se alejan cuando ostenta un cargo. Ya estos molestan. Pero cuando está en campaña electoral, oye, que eso queda bien, sacarse la foto y asumir y vivir y entrar en el papel, ¿no? En el papel de ser humano, ¿no? De, oye, usted sabe cómo lo pasa, que yo tengo un primo y mi hermano está en el paro. Qué bien queda, ¿eh? Y no digo que todos los políticos sean así. Por suerte para nosotros, para los ciudadanos. Por suerte para esta sociedad en España. Todos no son así. Están los que vienen a la política, a lucrarse, a vivir de ella, a saquear con sus hechos, con su trayectoria. Y hay otra parte importante que vienen a trabajar con honestidad, con honradez, que curiosamente, si le hacemos un seguimiento a esa parte, se van desapareciendo de las formaciones políticas donde existen los que siempre están. Los que, si hacemos un currículum, no el que presenta a los políticos, que se acuerda usted cuando se llena, que algunos los presentaban hasta el currículo de cursos de cocina que hacían. No, esos no. Digo el currículo de usted ha estado en la política, sí, ostentando un cargo de concejal, de diputado, de senador, y usted en su labor política, ¿qué ha hecho para la sociedad? Cero patatero, vivir bien. Nosotros lo hemos denunciado en esta casa, lo hemos dicho. Hay senadores y senadoras que no han presentado en toda la legislatura, en 4 años, ni una enmienda. Hay otros que sí, que se salen, que han presentado enmiendas, que han presentado preguntas, que han presentado esa labor que se tiene que llevar a cabo. Los otros están ahí porque tienen que estar ahí, porque lo han colocado.
y quedan bien para levantar la mano, para vivir del cuento. Y a la política no se viene para vivir del cuento. Y eso es lo que nos transmite algunos y algunas políticas y políticos, que vienen a la política a vivir del cuento y a colocarse y a colocar, y le da igual tanto 100 como 80 que se suban los impuestos, le da igual 180 que una familia no llega a final de mes, pero los suyos sí los colocan. A los suyos los colocan para que le paguen los sueldos a aquellos que no llegan a final de mes, aquellos que no tienen ni para comer. Que no tenga para comer una cosa, pero el IBI lo tiene que pagar, los impuestos tendrán que pagarlo, la luz tiene que pagarlo. Y a través de esos impuestos que se recaudan, pues pagamos los sueldos de aquellos amigos, amigas y allegados. ¿Duermen tranquilo? ¿Tienen conciencia del derroche del dinero público? Se preguntarán ustedes. Uy, y a sabiendas lo que se hace, y cómo se colocan, y a quién colocan. ¿Usted duerme tranquilo? Cuando le están tocando en la puerta una familia que no tienen ni para comer. Qué demagogo es este Paco Olivares, ¿eh? Qué demagogo. Pero esa es la realidad. Oculto la realidad. El hablar de la realidad es ser demagogo. En política sí, ¿eh? Cuando no se le hace la ola a un político, es demagogo. Cuando se le saca los colores a un político, es ser demagogo. Cuando tiramos de hemeroteca y le decimos a un político lo que decía y lo que hace, es demagogo. Cuando le decimos a un político el daño que le ha hecho su partido, su persona, aquellos que están en su partido, metiéndole en la mano en el bolsillo a los ciudadanos, es ser demagogo. Ese es otro, son otros. Ya nosotros no lo somos. ¿Y dónde está la responsabilidad de ustedes? Porque ustedes estaban ahí. Y cuando hay un político o una política haciendo lo que hace, ustedes lo están viendo. ¿Dónde está la denuncia de ustedes? Cuando ustedes ven que su compañero de partido o su compañera de partido vive en un nivel de vida que no es el normal, ustedes le han dicho, oye, mire, algo está pasando aquí, lo han dicho. Cuando ustedes ven que su compañero de partido, curiosamente, señor Fábregas, díganos qué número va a salir de la lotería este año de Navidad para que nos toque por lo menos a todos los españoles algo. Le toque la lotería constantemente, alguien dirá, oiga, mire, esto es cojonudo. Tener como amigo a este señor es cojonudo. Eso, tener un amigo es tener un tesoro. Y tener al señor Fábregas como amigo es un tesoro. Que le toca siempre la lotería. Que sea generoso con esta sociedad, que nos diga, como aquellos los pitonizos estos que están por ahí, que nos diga cuál es el número que va a salir este año, ya que él tanta buena suerte tiene, y que comparta con la sociedad española. Pero nadie se ha preguntado hoy, ¿y esto cómo es? O cuando alguien se levanta por la mañana y va al garaje y ve que tiene un Jaguar. Nadie le pregunta a nadie. O es que miramos para un lado, miramos para el otro. Ah, claro, es que tenemos que mirar para un lado, mirar para el otro. Porque el puesto que tenemos, el sueldito que tenemos, que pagan todos los españoles, no,
han colocado los que están haciendo lo que están haciendo. Lo del señor Ignacio González en Madrid, ¿alguien nunca se dio cuenta? ¿Nadie? La señora Aguirre, defensora de Ignacio González, su brazo derecho, no, nunca le transmitió algo. Que por cierto, la señora Esperanza Aguirre está totalmente desaparecida. Vamos a abrir nuestros teléfonos, 928-68-2342. Queremos compartir también con ustedes, tenemos ahí una serie de vídeos, que desde que la tengamos y podemos compartirla con ustedes, pero me gustaría que el compañero Kevin me lo comentara para poder compartirlo. Y estamos en Navidades, ¿no? Pues antes de empezar con la llamada, permítanme ustedes que compartamos este vídeo de los morangos. Bien, pues vale. Pues como estamos en Navidades también, tenemos un vídeo que me ha llegado a través del Facebook, el cual le agradezco. Y es una intervención humana. Y me quiero quitar el sombrero y aplaudir esa intervención por parte de los bomberos de Baracaldo, de esa labor que hacen, humana. Y fíjense ustedes cómo se han desvivido para salvar un perro de asfixiarse a través de una intervención de un incendio, pero cómo insiste en sacar ese perro adelante mientras vemos otros que maltratan a los animales, abandonan a los animales, aquellos que pueden destinar dinero de las instituciones para que el sacrificio sea cero, miran para otro lado, le dan igual, pero por lo menos en este mundo, en este país, tenemos la suerte de que haya personas humanas, y es un claro ejemplo lo que vamos a compartir ahora con ustedes de este vídeo, en el cual me quito el sombrero y aplaudo esa intervención. Oxígeno. Pues llámale. La labor
del servicio de salud, de emergencia y de los bomberos. Hasta ahí donde llega el ser humano. La verdad que estas imágenes son de personas que salvan vidas humanas y cómo se desvive a la hora también de salvar la vida de un animal. La verdad que estas imágenes es para quitarse el sombrero, por lo menos bajo mi punto de vista, y aplaudir esta intervención. Y decíamos que estamos en Navidad y queríamos por lo menos empezar este programa con algo de humor, y compartimos con ustedes este villancico de los Morangos. En el 2017 las cosas no han ido bien, y entre uno y entre otro hemos montado el relé. En el 2017 las cosas no han ido bien, y entre uno y entre otro hemos montado el relé. Mi rojo y está José, Soraya Santa María, y en el portal de Belén, entre ellos te decía. Nunca pensé que este año tantas cosas pasarían. No hables muy fuerte, Mariano, que no ha terminado todavía. Y vigila a tus pastores, que está cerca la alcancía. El pobre de San José, con el estrés que tenía, le dio por hacer deporte y caminar todos los días. La manita por delante, marcando sus propios estilos. La manita por delante, como los de su partido. Pero por si fuera poco, aparte de los corruptos, este año me ha traído de cabeza un nuevo asunto. Deja que yo se lo cuente, que otra vez vas a invitarte. Es que algunos pastorcillos quieren independizarse. Para nosotros el gordo, este año es un día antes. San José y Soraya, San José y Soraya, de Santa María, con los independientes, ellos no podían. 1955, les aplicaría. También a los reyes los quieren echar. No entiendo el motivo si ellos no hacen nada. Que sí, que no. La culpa de todo es de Puigdemont. En el 2017 las cosas no han ido bien, y entre uno y entre otro hemos montado el relé. En el 2017 las cosas no han ido bien, y entre uno y entre otro hemos montado el relé. Hemos montado el Belén. Pues se ha montado el Belén. También me gustaría saber cómo están montando ustedes el Belén en sus hogares. Abrimos los teléfonos 928-68-2342 que aparece ahora en pantalla. Pues tenemos la primera llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me oye? Sí, le oigo. Dígame usted. Yo estoy pensando que cómo se come lo que... cómo se podría digerir lo que hacen los políticos. Dice Rajoy que hubiera cogido un préstamo para pagar las pensiones de los pensionistas. Va a pagar las pensiones y la paga extra, etcétera. Entonces, van estos tripartitos allá a pedir para el tren del metro guagua ese y para el tren, y le dan una porra de millones y cogen los millones de dónde las están cogiendo, de las pagas de los pobres. Está clarísimo eso. Yo no sé dónde vamos a parar con esto, y como no se vaya a hacer cargo también de una deuda tremenda que deben esos catalanes, el Pont de Mo y su pandilla y toda esa gente, que sí que tienen una deuda tremenda, que creen que la Unión Europea no lo vaya a dejar conseguir eso. Entonces también voy a decir otra cosa de lo de Las Palmas. Mira, allí por el pasando la playa Las Carabaneras está lo militar,
Entonces, de allí para allá, allá me parece que eso se llama un malecón o algo así, un hecho de cemento, un muro tan hermoso que estaba allí. Uh-huh. Los tractores, ¿quién le dice a usted que lo está arrancando? No sé si será para su metro de guagua y para un día a los pobres, porque las contribuciones, la luna subió una barbaridad ahora para despilfarrarla en carnaval, en Pascua y en todo, porque ya hace ahora mismo un mes que está encendida en Las Palmas. Desde el 15 del mes pasado, pero me parece que fue cuando las encendieron todas. Si no la pueden tener encendida, que la dejen apagar y la enciendan los días antes, porque yo no la puedo pagar. Con pensiones de 300 euros, a ver qué voy a hacer yo. Que no se crean ellos que el dinero de los pobres estaba despilfarrando y despilfarrando. Dice que la calle Luis Morotti la van a terminar de peatonalizar. Es prioridad todos los despilfarros eso. Antes de también la sanidad. Pido ahora para la doctora de cabecera, para el médico de familia y para una consulta de que antes la daban a lo mejor para un día para otro. ¿Eh? Ahora me salda hasta 12 o 15 días. Vaya hombre. Para el traumatólogo, para el mes de marzo, ya ha sido ahora mismo un mes y medio que pedí, y me dan hora para el mes de marzo. Si yo estoy mal ahora, ¿qué me van a hacer el mes de marzo? Cojonudo. ¿Pero qué se cree de esta gente? ¿A dónde íbamos a parar? Y la gente tan callado, tan conforme. Entonces, son los de la barriguita contenta, tan altitos, y ni los... A ver, los uh-huh. Los que están los que están detrás del otro para quejarse. Ahora mismo, Manuel Cardona, que dice que se quedó en la oposición. Los de la oposición, lo que yo quería decir. Uh-huh. Yo me lío mucho, pero quiero decir todo un poco. Uh-huh. No tienen sino despilfarro y a peatonar. Para tenerlo peatonalizando calles, ¿entiendes? En todos lados peatonalizando. ¿Y para qué hace falta que están pifarrando dinero de eso? Que me expliquen a mí, yo voy a acabar loca, pero la culpa la van a tener ellos, pero que se vean mis tesis peor que yo. Pues muchas gracias por su llamada y por intervenir. Ha puesto usted sobre la mesa muchos temas. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Francisco, don Nicolás, feliz Navidad. Don Nicolás, muy buenas noches, amigo. Mire, lo que usted estaba hablando no es de malogia, porque el otro día mismo estaba por aquí, por la Feria del Atlántico, el vicepresidente que usted nombró, uh-huh, del gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, Hacienda, uh-huh, haciendo merienda en la del Club de la Tercera Edad, en las asociaciones de vecinos y centro cívico. Y están nada más que buscando los votos, no sé de cómo, porque antes daban papa y pollo cuando estábamos unidos, las dos coaliciones, la de Tenerife y la Gran Canaria. Yo lo único que digo es que Juan Carlos Alemán del Partido Socialista decía que eso era un potaje de berro, porque la coalición que había era un potaje de berro. La que sigue habiendo ahora no es de berro, ahora que se lo lleva todo para Tenerife. Como le dije yo, mire usted, ¿cómo puede vivir una persona con 360 euros? Las pagas no contributivas. Y dice, no, eso es culpa del PSOE, no, eso es culpa de ustedes, que son los que están gobernando, que llevan 40 años en Canarias y no suben las pensiones. ¿Eh? Y después se ven todo el mamoneo que hay entre ellos, la subida de sueldo, las merienditas que está mandando por aquí, por ahí, comprando votos. Y otra cosa más, con esto de Puigdemont solo, con la independencia de Cataluña, no se pudo olvidar toda la corrupción del Partido Popular, el señor Can, el señor Rato, el señor Bárcena, el de la lotería, el Ignacio González, el segundo Ignacio González, que pagó 1 millón de euros para salir de la cárcel con caballos y con todo. Esa gente no deben de estar, vamos, ni Mariano Rajoy ni nada, son otro país, tienen que haber estado dimitidos, todo. Uh-huh. Porque esto es lo que le está pasando a nosotros, al pueblo, al pequeño trabajador, al empresario, al agricultor, miseria nada más, porque ni que eso, estamos todos parados, ni ayuda, ni nada, en el desempleo, ni nada. Nada, ¿cómo lo hacemos para pagar el agua y la luz? ¿Cómo lo hacemos para comer, para vivir? Si solo el ingreso que entra son 360 euros, maná de golfo. Nada más y buenas noches, Francisco. Don Nicolás, muchas gracias por llamar y por participar. Y esto es lo que indigna. Cuando se le pregunta a un político cómo puede vivir un ciudadano con 360 euros. Cuando un diputado o una diputada en Madrid cobra en dieta de alojamiento y en dieta de alimentación 1.800 euros. Aparte el sueldo. Pero nada más que para dieta, de alojamiento y alimentación, 1.800 euros. Y alguien le dice a un cargo político,
a un vicepresidente del gobierno de Canarias. Oiga, ¿cómo puede vivir una persona con 360 euros de una pensión no contributiva? Y le dice o le responde al ciudadano: eso es culpa de los otros. Oiga, esto aclama al cielo, porque la pregunta es: ¿cómo puede? Explíquese usted, señor político. Explíquese usted, señor vicepresidente del gobierno de Canarias. Los culpables siempre son los otros. Eso lo saben los ciudadanos. Los culpables son los otros. Los que están nunca son malos, son buenos. Pero ¿cómo van a asumir ustedes que están ahora de que lo malo, los otros, hicieron mal, ustedes lo van a corregir? Explíqueselo. Diga las medidas que van a llevar y van a poner en marcha para ya. No el año que viene, mañana. Pueda tener un sueldo o una ayuda para poder hacer frente, por lo menos para vivir dignamente como persona, señores. Para vivir dignamente. Hay que dotar. Que sí, que hay gente que vive, vale, bien, ya lo sabemos, pero eso es culpa de ustedes también. Pero hay muchas personas que lo están pasando mal. Y todo ese despilfarro del dinero público, que es el dinero de los ciudadanos, que a ustedes no les cuesta un duro, por eso lo despilfarra, porque mire que un político más agarrado que el Cristo del Gran Poder. Porque por pagar, no paga ni un café. ¿Eh? Antes usted se acuerda el dicho de: tiene más cara que el portero del Alcoyano. No, ahora se dice: tiene más cara que un político. Porque el político, no todo, gracias a Dios, de lo que sí se puede presumir y lo que han hecho un máster es de tener cara. Porque tienen cara para eso y para más. Si a mí me viene alguien y me dice: oiga, ¿cómo puedo yo vivir con 360 euros? ¿Cómo le puedo decir yo que con qué dignidad, con qué cara dura le puede responder un ciudadano? Eso es la culpa de los otros, los del PSOE, los del PP, los de arriba, los de abajo, los de allá y los de acá. ¿Y ustedes qué son? ¿Los niños benditos del gordo de Navidad? Pero dígame, si son ellos los malos y la culpa son de los otros, vale, bien, son malos, malísimos y son los culpables, pero ¿cómo lo van a corregir ustedes? Dígamelo, explíquelo con las medidas que están adoptando para reconducir este tema. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Hablando Claro dentro de unos minutillos, porque esto es interesante. De nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Oye, Guillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja, naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, ¿eh, chiquillo? ¿Sos canario? Di
Dime cómo trabajas y te diré de qué padeces. El conocimiento por parte de las empresas y de la población trabajadora de las enfermedades profesionales y de cómo prevenirlas es fundamental para mantener y mejorar nuestra salud. Plantemos cara a las enfermedades profesionales. Gobierno de Canarias. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. ¡Reducir! ¡Reciclar! ¡Reutilizar! ¡Recicla! Y gestiona en la escuela. Canarias. Con sabor. Con calidad. Con tradición. Con innovación. Con corazón. Canariasconvida.com. Inolvidables experiencias de agroenoturismo para saborear y conocer Canarias de una manera diferente. Experiencias de sabor. Visita canariasconvida.com y descárgate nuestra app Canarias con Vida. Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. 928-68-2342, nuestros teléfonos que están abiertos a la participación de todos ustedes, de aquellas personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Lamentable, y nos íbamos a la publicidad, pero es que con las palabras de don Nicolás. Oye, que un ciudadano se dirija a un político y le diga, y le pregunte, oiga, ¿cómo puedo vivir con 360 euros cuando hay que pagar la luz, el agua, el IBI, la basura? Que por cierto, en Mogán se va a subir, y en muchos municipios también. Y un largo etc, etc, etc. ¿Cómo puede vivir? Y que le alguien le conteste, diga, no, es que esa es la culpa del otro, del PSOE en este caso. Vale, bien. Es que, vamos a ver, señor político, tenga ustedes una cosa clarísima.
ustedes que toman a la ciudadanía por tonto, ustedes que se burla del vecino y de la vecina, pensando que desde esa humildad que muchas personas tienen, sobre todo personas mayores, que se dirigen a ustedes con mucho respeto, el cual algunos de ustedes no tienen hacia esas personas, porque quien engaña, el que miente, es una forma de, para mí, de faltarle respeto a esas personas. ¿Que ustedes creen que han engañado a los ciudadanos? Tururú. Tururú. ¿Que ustedes creen que le puede vender la moto y que se lo traguen? Tururú. Por respeto, ellos no le van a responder. Por respeto, y porque estas personas mayores, si de algo se podemos destacar y destacamos, es la humildad, la sencillez, la educación. Se muerden la lengua y no le dice: oye, usted es más mentiroso que el caballo Cantifla. No, se calla y siguen con esa humildad. Vamos a ver si algún día nos solucionan algo. Yo digo, cuando llega ustedes por la noche y se acuestan a dormir, duermen tranquilo. La conciencia de ustedes le dejan dormir tranquilo. Hacen ustedes un curso, un máster, una meditación, o se miran en el espejo y psicológicamente se lo creen. ¿Ustedes tienen conciencia? La verdad, cuando un político miente o una política miente, ¿la conciencia lo dejan vivir tranquilo? Es que yo me pregunto eso. ¿Ustedes ¿no? o están por encima del ser humano? Usted es una especie sobrenatural, ¿no? Sobrenatural, por encima de las personas, los dioses, ¿eh? Aquí tenemos los faicanes, los mensei, ¿no? El mensei ese de Mogano, el mensei, ¿no? Por encima, estamos por encima de los ciudadanos, los cuales nos están manteniendo, porque vuelvo a lo repito, señores, quien le da a ustedes, a los políticos, ese estatus para poder vivir bien durante 4 años, reconózcalo. No es que no se olvide, reconózcalo. Son los ciudadanos, a través de un voto. Miren, van y depositan la papeleta, el sobrecito, lo meten en la papeleta. Hoy hemos tenido un caso curioso en la entrevista que le hacíamos a doña Catalina Cárdenas. La presidenta de una mesa electoral cercana a un partido político o afín a un partido político llama a la Guardia Civil porque la señora Catalina Cárdenas le dice que no puede estar en la cabina como tiene que estar, como sin la cortina, sin nada, al aire libre, que todo el mundo lo vea, vulnerando un derecho constitucional, el secreto al voto. Y la presidenta llama a la Guardia Civil porque la señora Catalina le dice: oye, esto no se puede hacer, esto no se puede permitir, que ha asistido montones de colegios. Y ahí es donde empezamos a hablar de democracia, esa democracia que presumen todos los partidos, que hasta eso son malos para hacer. La gestora electoral, mala, pero con ganas, se vulnera el derecho al voto secreto. Papeletas por todos lados. La persona que no tenga la papeleta y el sobre, que lo traiga de la casa, se siente intimidado o intimidada, porque encima aparecen los hooligans, los buitres, las aves carroñeras. A ver, ¿qué papeleta cogió?
y nadie habla. Presidente de una mesa dice, mire, no se puede celebrar, no, tenemos que cerrar esto. ¿Por qué? Porque se está vulnerando. Ustedes desde la delegación de gobierno tienen que dotar. Esto es un problema que hay. Compre una cortina de 2 metros más. Pero por lo menos cuando las personas vienen a votar, que lo hagan libremente, señores. Tengan por lo menos en ese tema dignidad. Por lo menos respeto a los ciudadanos, ya que los invita a que vayan a votar, por lo menos denle a ustedes toda la seguridad del mundo para ejercer libremente ese derecho al voto. ¿No se le cae a ustedes la cara de vergüenza cuando para hasta organizar, para organizar esa cita electoral son malos? Porque es que no saben hacer otra cosa. Tenemos llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, don Paco. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo andamos? Ya estuve yo mirando hoy que anoche llovió bastante en la cumbre. Estoy corriendo los barrancos arriba, derecho a la zona del norte. Qué bueno, ¿no? Yo, bueno, buenísimo, porque es una tempestad de agua la que baja por los barrancos, algo fuera de serie. Y gracias a Dios se puede decir que a veces el tiempo se anima y se lo llenan las presas que usted saca en la publicidad suya y de la cadena 4. Que todas otras cadenas no tienen esa publicidad. A mí me encanta porque yo soy de Artenara. Qué bonito. Y yo conozco eso desde que era pequeño. Y sé que eso, ese es el corazón y la vida que tiene Gran Canaria, lo que dejaron hechos otros antepasados nosotros arriba en esa cumbre. Esas presas, que no son pocas las que hay, pero claro, a veces no se cuida, a veces no se cuida, porque yo he visto cosas algo fuera de serie. Hablamos del turismo un poco, se sigue maltratando sobre el turismo. Dígaselo usted y hágaselo saber a la alcaldesa de Terdi, que cuando manden los guardias locales abajo, que se debe pedir pasaporte, hacerle fotografía al pasaporte a los clientes, cuando sabe muy bien que hay una cantidad de empresas, que son 9 las que trabajamos con los servicios públicos, dando una imagen al turismo cuando llegue aquí, pero que esos guardias locales de Teleingenio, por favor, que tengan un poco de dignidad, porque cuando llegan los turistas ahí llegan cansados algunos de ellos, pedir pasaporte para ver si es el que usted lleva en el coche. Y luego cuando llega a los mismos Mogán o a Playa del Inglés, los guardias allí hacen lo mismo, porque son los coches limusina, VTC, que no son los taxis. Le voy a decir una cosa, nosotros pagamos el 7% de nuestra facturación de impuestos, porque la última remesa que pagamos nosotros en el último trimestre, paguemos casi 16.000 euros en nuestras empresas. No sé cuánto pagará el taxi, yo sé cuánto paga, porque de hecho yo tengo un taxi en Las Palmas de Gran Canaria, pero las represalias que a veces se ven ahí, no sé de dónde arranca, porque yo he visto incluso concejales de Ingenio y de Terde dentro del aeropuerto con los taxistas de allí. ¿Qué pasa? Aquí vivimos todo el mundo o no vivimos. Oiga, si usted va como agente local dentro del aeropuerto porque lo ha requerido AENA por algún motivo para controlar el tráfico, cuando haya uno de ellos que haga una mala infracción, usted denúncielo. Pero eso es pedir pasaporte. Oiga, que mire, que le falta el apellido de la señora. Y le digo, pero mire, señor, usted no sabe que en Europa, cuando se casa una señora con cualquier ciudadano, pierde el apellido que tiene y pasa el del marido. Y dice, ¿cómo? O sea que esto es increíble. Lo del muelle, yo alabo un poquito lo del muelle cuando llegan los cruceros, porque ya están de verdad, están haciendo, facilitando que entre el turismo y salga ahí controlado, claro, porque tienen un listado de las empresas que van a recoger y dejar turistas ahí, de las matrículas de los coches. O sea, oiga, señores, ya en Canarias no se planta papa ni tomate. ¿Qué es lo que vamos a hacer si se los va el turismo a otro sitio? Que lo tengan en cuenta, que los políticos viven mucho de los impuestos que pagan los turistas y los ciudadanos canarios. Efectivamente.
sea que denle usted un abrazo cuando llega un turista aquí y está repitiendo todos los años, pues se encuentra a gusto cuando llega a Gran Canaria, pero a veces algunos me lo dicen, porque yo estoy en Inglaterra y Alemania, y yo me lo dicen ellos directamente, ¿por qué la policía los para y los pide el pasaporte? ¿Y por qué tenemos que dar nuestros nombres si hay una ley de protección de datos que no tiene por qué dar los nombres nuestros a nadie? Yo no sé, Paco, es que de verdad a veces hay cosas que no se entera, a lo mejor los políticos no se enteran que hacen las normativas, las leyes, se las aplica al ciudadano para que usted trabaje y pague los impuestos. Pero hombre, por favor, analicen todo eso del despacho de ustedes, no llamen a cualquiera, llamen a los profesionales que están dentro del ajo. Pues la verdad que nos deja usted descolocado nuevamente y lamentablemente. Hablaremos de esta situación. Tenemos llamada, vamos a paso primero a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Don Alberto Teixeira. Un cordial saludo, Paco. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Echamos de menos a tu compañero, don Francisco Dávila. Y nada, pues que se recupere y se guarde mucho de los ácaros. Se proteja de todos esos parásitos, ¿no? Que hay muchos parásitos por ahí sueltos, Paco. Nada, Paco, por aquí estamos con en esta altitud que yo me encuentro a 1000 metros sobre el nivel del mar, en este centro de esta isla redonda de Gran Canaria, donde tenemos esta ventana conocida por Canal 4 TV, Televisión Telde. Pues Paco, estos 10 grados de temperatura que tenemos aquí en esta altitud, y desde antes de ayer que hemos recogido por nuestro colector de lluvia unos 530 mililitros, que según las matemáticas lo dan unos 56 litros. No es mucho, es poca agua. Es muy poca agua. Y después centrarme un poco en lo que has expuesto hoy sobre la mesa, ¿no? Los políticos que cobran sueldazo, prima, etcétera. ¿De dónde sale el dinero? El dinero sale de los ciudadanos. Otro dilema, otro problema, la hucha de las pensiones. Eso es un mamotreto. Salvar vida, sí. Eso es muy cívico y muy humano. Y después, entre unos y entre otros, hemos montado el Belén. Y también Pinocho habrá que sacarlo un día para escanear. Hay que escanear un poco a Pinocho. Bueno, y centrándonos un poco en la idea de esos factores que impiden la difusión de los valores éticos y democráticos, que en el fondo tiene ese telón de opacidad, que es lo que hace la novela negra y que genera una especie de política de la obediencia. Una obediencia que me conviene ejercerla, porque solo me produce beneficio y no me produce incomodidades. No pienso, sino me aprovecho, porque es una posibilidad del ser humano, porque así podemos nutrir aquello que lo anula y conceder valor a lo económico. Cuando hablamos de riqueza material, cuenta corriente, propiedades, donde muchas veces es ilegítima. Y lo otro es sobre una sociedad oprimida.
constituimos una sociedad apesumbrada que refleja abatimiento, tristeza, astenia, una astenia colosal. Pues, ¿qué ocurre, Paco? Que hay un señor que se lucra, que roba, que se le puede llamar tal y tal, o como quiera que sea, y como es de los nuestros, vamos a taparlo, porque esto es una maniobra de tal y tal. Un abrazo. Igualmente, don Alberto Teixeira, muchas gracias por llamar y por compartir el comentario y el análisis. Fíjese usted por dónde lo que decía este anterior señor que llamaba, que reivindica siempre algo muy importante, pero importantísimo: el mimar la mayor industria que hoy por hoy tiene Canarias, que es el turismo, que hoy por hoy mantiene directo e indirectamente el alto porcentaje de puestos de trabajo en Canarias. Y cómo, cuando nos vamos o cuando se van los amigos y diferentes representantes institucionales, desde los concejales, alcaldes, consejeros, presidentes de los cabildos y presidente y consejero del gobierno de Canarias, a Madrid, a Berlín, a Londres, a promocionar, a vender, para que vengan a Canarias. ¡Qué fabuloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran labor que están haciendo! Gracias a ustedes, hoy por hoy, el sector, los visitantes turísticos han crecido y se mantienen. La verdad que son ustedes formidables. Si no estuvieran ahí, estos que van allí, nosotros aquí no seríamos nada. ¿Se lo creen ustedes, políticos? Pues mire, el problema del taxi, el problema que nos transmite este señor, que es vergonzoso, vergonzoso, cómo se maltrata a los turistas, no por los trabajadores, no, no, por la mala gestión, la nefasta gestión de los políticos, que generan un problema que se está transmitiendo. Que cuando viene ese turista a visitar Canarias, y especialmente Gran Canaria, se encuentra este problema lamentable. Esta es la primera mala imagen o es la bienvenida que los políticos de esta isla, de Gran Canaria, entienden que hay que hacer. El objetivo, por la gestión que ustedes hacen, por lo que nos transmite este señor, lo están cumpliendo. Echar el turismo de Canarias, echar el turismo de Gran Canaria, cargarse el turismo de Gran Canaria. La suerte es que hay problemas en otros países y estamos teniendo este turismo, porque ustedes no están haciendo nada para que el turismo siga fiel a Gran Canaria, por la gestión política. Porque este problema, quien lo ocasiona y quien no le busca solución para que por lo menos esa mala imagen que le están dando, que son ustedes los únicos culpables, los otros y ustedes, los que están y los que estuvieron y los que estarán, si no solucionan este problema. No hay otro responsable, no es la gente de la policía local que cumple con lo que se le manda, porque una policía local una mañana se levanta, se pone su ropa, sale a trabajar y dice, pues hoy me voy al aeropuerto a parar taxistas y a sacarle fotos a los pasaportes a los turistas. ¿Alguien se le pasa por la cabeza? Busquen ustedes, si hay que regular, la manera de regular lo mejor y con más máxima seguridad, que no estén con esta mala imagen, con este desprecio a aquellos que nos visitan, porque es un desprecio. Qué bien quedamos. Cuando llego a Gran Canaria, me montan en un coche y lo primero que hace es saca, yo no entiendo, no hablo el idioma español, y lo primero que hacen, parar a un señor que me llevaba en un coche, le piden el carnet, le piden todo como un delincuente, le miran, tal, me sacan fotos, me dan, oye, ya,
asustado. Claro, que están asustados, otros no, otros están acostumbrados a que los detengan, que los lleven detenidos, pero aquellos que no están acostumbrados, oye, con esto ya le está jodiendo la vacación, así de claro, y perdón con la palabra. La primera bienvenida que le da es joderle las vacaciones a las personas que vienen a pasar las vacaciones aquí, con esa mala imagen. Y ustedes, los de uno, los de arriba, los de abajo, los de allá, los de aquí, los de un color y los otro color, de una sigla y otra sigla, ¿van a buscarle una solución a este problema que ustedes han ocasionado? ¿Van a tener algún día conocimiento de decir vamos a trabajar por Gran Canaria? Y después se pregunta ¿por qué en Tenerife van más por turistas? Es que tienen la poca vergüenza de decir ¿por qué en Tenerife van más turistas? Si ustedes tienen la culpa, señores, ustedes, no otros. El taxista no tiene la culpa, el policía local no tiene la culpa. Ustedes. A ver si algún día, por lo menos, hacen algo bien. Un día nada más, y lo nombramos Día Internacional del que el político hizo algo bien. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Paco. Hoy lo veo como un buen humor, pero bueno. Mi nombre es Miguel Figueroa. Don Miguel. Que se recupere don Francisco Dávila, ante todo. Y hoy, que estamos cerquita de la Navidad, pues ya que está hablando de gestiones, darle la enhorabuena al señor presidente del gobierno, don Clavijo, por las cosas muy buenas que hago. Una de ellas es no cumplir a que llevamos cerca de 2 años solicitando su presencia. Pero ya no es solo. Hay más formaciones. Nueva Canaria, al señor Pedro Quevedo en oposición, pues muy bien, esto, lo otro, tal, nos recibe, como usted ya sabe, yo soy del barrio de San José, defiendo y creo en mi barrio y como cualquier vecino que tiene que hacer su gestión en su propio barrio, y luego podemos ser solidarios con otro cuando consolidemos primeramente la fortaleza de la supervivencia que nos somete esta gente que hoy en día se llaman políticos y que nos ofrece muchas cosas, pero bueno, ahí queda ofrecimiento, nada más. Al señor Cardona, más de lo mismo, porque promete que dice que eso en oposición ahora, pues se olvida de todo lo que promete. Pero me voy más. Augusto Hidalgo. El señor Augusto Hidalgo, en oposición, y por un motivo o por otro, pues mi ideología, además, lo digo, me puedo considerar un poquito de izquierda, va a ese barrio ilustre, y que nadie se olvide que el barrio San José, pues esa carretera antigua, pasaba todo el mundo, es el barrio abandonado. Hoy en día da pena ver el barrio San José, veo grande, y hace una visita, y si me interesa, eso lo comunica a aquellos afines a suyo, y si no, pues no. Y estoy tirando piedra a mi tejado, pero más vale morir con dignidad que morir con los pantalones bajos ante unos políticos que nos prometen, nos dicen y no cumplen. Esto es más de lo mismo, lo cual una de las versiones que usted dijo es cómo nos engañan, cómo nos estafan moralmente. Y sé que esto lo oyen mucho, y tanto de la derecha, y personas que por un motivo o por otro dice de la derecha, luego cambia afine a otro partido, cómo estafan al ciudadano. Y digo yo, cómo los ciudadanos no hacemos cuando van estos señores llenos de gomina, llenos de perfume, a ofrecernos cosas, decir, oiga, mire, usted quiere una charla aquí a los vecinos y vecinas, sí, fírmeme aquí, ¿qué es lo que usted promete? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Lo va a cumplir? Si no, quítenlo. Quítalo, da vergüenza ver cómo hoy en día nos promete 50.000 historias, se nos gasta nuestro dinero en publicidad que sabe que no pueden cumplir. ¿Por qué lo hacen? Digo yo, vamos a seguir más. Esto nos recuerda a la antigua Roma. Ya existía, pero en un tiempo tan moderno, en un tiempo en que los ciudadanos tienen tantas necesidades, ¿cómo se prestan a decir? Y usted dijo una frase de esa, dormirán tranquilos. Mire, yo creo que ya eso es una dosis que tiene, que si no lo hacen no duermen. Es al revés de lo que usted dice, y eso se llama dignidad, personalidad, honradez, honestidad, de que muy poquito
que estamos sacrificados y nos arruinamos para que esto puedan tener un salario cuando están gobernando de 50 y pico mil euros y otros en oposición de 24 mil euros, lo ve luego, no, esto no, esto sí, echándose un café justo. Digo yo, ¿qué es la política? La política es una mezcla de corrupción donde unos y otros dice, oye, es que hoy me votaron a mí, pero el otro de oposición, no, mira, pero esto no, esto, oiga, señores, ya está bien, somos seres humanos. Y digo una cosa ya por último para terminar, digno es aquellos bomberos, cuando usted lo puso, dándole oxígeno a un animal, a veces más vale como seres vivos que son los animales, las plantas, auxiliar que algunos señores que por un motivo o por otro se disfrazan sin cultura, sin sentimiento, y se meten en el mundo de la política para engañar, para estafarnos, aquellos que por un motivo o por otro creemos en el ser humano, en la dignidad, en la personalidad, en sacar esta gran Canaria adelante. Venden sigla, venden esto, venden humanidad, venden honestidad, venden honradez, no. Don Miguel Figueroa, muchas gracias por llamar y por intervenir a través del hilo telefónico. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Francisco, soy Esperanza de aquí de San Antonio. Doña Esperanza, muy buenas noches, señora. Muy buenas, encantado de verlo porque lo estoy viendo a través de la televisión. Antes que nada, si me lo permite, don Francisco, este domingo ahora no, el otro pasado fuimos a San Mateo, y yo quiero felicitar en nombre de Carmelo y mío a don Antonio Ortega, el alcalde de San Mateo, ¿no? Porque no tiene, no le veo nada, de decir que en cada paso peatón había estado guardia dándole paso a las personas que ibas cruzando. Es decir, que están las calles sin papeles, sin nada de perro, aquellas calles tan limpias, tan aseadas, que merece la pena tener un alcalde como él, porque hasta los invidentes puede caminar porque no tropezamos con nada. Y sin embargo, aquí en Terde, en la entrada del ayuntamiento, tropezamos y los caemos y no nos damos ni de cuenta. ¿Sabe? Porque aquí hay... Hasta yo le dije a él, ¿usted ve el Canal 4? Dice, pues sí, a mi amigo Paco, no sé qué, ¿no, no? Y entonces le dije, pues yo lo voy a saludar a usted en nombre de Carmelo y mío, porque es una persona maravillosa, aunque no tengo el gusto de verlo personalmente, pero ya me gustaría tener un alcalde aquí en Telde como este, porque en aseo, en guardia, yo creo, sin exagerar, don Francisco, que vi por lo menos 8 guardias, 8 o más, ¿sabe? Y ya le digo que eso es digno de alabarlo y de bendecirlo, y que sigan adelante luchando por San Mateo y por todas las personas que vayamos a presenciar, tanto los mercadillos como todas las naves y todo. Ya le digo que mis ojos no trajo sino iluminación, limpieza y pureza. Y nada, y si no hablo antes con ustedes, que tengan muchas felicidades, un próspero año nuevo, y a este niño que tiene por ahí de barbita, a Kevin, le mando un saludo a él de parte de Carmelo y mío, y que pase muy buena noche. Y don Francisco, para mí, como dice el dicho, haga frío o calor, el Canal 4 es el mejor. Vaya, hombre, gracias, doña Esperanza, un saludo a usted y a don Carmelo. Vale, muchas gracias por llamar, muchas, y muy buena noche. Fíjese, por oír, ¿no?, a nuestros amigos y amigas a través del hilo telefónico, la participación, estar en familia. Yo me siento, la verdad, esta familia que tenemos en Canal 4, de los amigos que nos damos cita, nos oímos. Ustedes me ven, pero yo los oigo los martes. Y fíjese usted por dónde. A veces me voy con lo que nos transmite ustedes, a veces situaciones, nos vamos mal de aquí, ¿no? Pues somos humanos, y la verdad que la imposibilidad de poder hacer algo o ayudar a estas personas que a veces nos transmite
las malas situaciones que viven, desgraciadamente. Pero nos quedamos también con la parte positiva de poder estar con ustedes compartiendo un día y que ustedes nos cuenten la situación, cómo lo vive, cómo lo ha vivido, ¿no? Y me quedo con el comentario de don Miguel Figueroa, ¿no? Cuando decía que, claro, que los políticos, algunos de ellos, aquellos que van con la mentira, y que yo decía, ¿cómo puede dormir, no? ¿Cómo la conciencia lo ha dado a mí? Claro, ha dado con la clave don Miguel Figueroa. Es que son tan malos, tan dañinos, tan pocas personas, aquellos que vienen a mentir, a lucrarse, a robar al ciudadano, que si no lo hace no duerme. Fíjate por dónde no había caído yo con eso. No había caído yo con eso, don Miguel Figueroa. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. No tengo muchas ganas de hablar, pero es que los nervios te hacen hablar. ¿Por qué no tienes nada ganas de hablar? Vamos. Porque ya estoy aburrido de lo mismo. Mire, el barrio de Ejido está que da hasta asco verlo. De basura por todas las calles todas llenas de baches, la esquina de las aceras todas llenas de cagar de perro y de mierda, y aquí no viene nadie nada más sino es a multar un coche que esté mal puesto. El otro día había un señor, un agente de la policía, en un vado que está de carga y descarga a las 10 o las 11 de la mañana, multando un coche que el tío despistado lo puso allí. Y después la acera enfrente estaba de mierda perro, que da hasta asco de verla. Me gustaría que le sacaran un reportaje a usted al barrio, pero empezar por una punta y terminar por la otra. Porque está el barrio que da hasta miedo de verlo, de basura. ¿Eh? Y otra cosa, las calles están todas destrozadas. Yo creo que en la ciudad de Telde, con todas las miles de calles que haya, no creo que haya una calle que todavía tenga el cacho ya pasó aquel que pusieron cuando Franco era cabo, y la mitad de las letras no se ve. Y esa calle se llama Cristóbal García del Castillo, que yo he tenido ganas de poner una tabla con el nombre de la calle, pero tengo miedo ponerla, no sé que venga y me la quite. Esto es de vergüenza, hombre. Coño, ya a alguien aquí corresponda que se mueva un poco, que uno está corriente con todos los impuestos, porque si yo le diera dinero entonces me tenía que estar callado, pero como pago religiosamente tengo que hablar religiosamente también, para que todo el mundo se mueva un poco, porque esto es una vergüenza. Le dice algo al señor que lleva el perro, lo que hace es que se mete contigo. Que le ponga una ley, un decreto de algo, que deja la mierda del perro, que le eche una multa, cónchale. Y no estoy contra los perros ni contra de nadie, pero mejor estar caminando por la acera y bajarme la acera, porque si no tengo que pisar la caca a los perros. Esto es una basura, hombre. Buenas noches, felicidades. Don Emilio, muchas gracias por llamar y por participar. Tiene toda la razón del mundo. Tenemos llamada. Don Emilio tiene toda la razón del mundo. Por un lado, el civismo de las personas. Aquellos que tenemos mascotas tenemos que respetar también a los demás. Sacamos nuestro perrito, ahí está el pipí, pues le llamamos el agüita, hace la caca, pues recoger la caca. Y está. Y vivimos tan felices y tan contentos, respetando a los demás. Y ese es el civismo de las personas. La responsabilidad política, por el otro lado, es que lo dice don Emilio, y no es porque lo diga don Emilio, pero don Emilio, como dice, oiga, yo pago mis impuestos, y yo cuando pago mis impuestos es para recibir un servicio. Que no esté recibiendo. Pagamos impuestos de primera y vivimos en una ciudad de tercera, por no decir de preferente. Hombre, los números no cuadran. Y ya me puede cantar la misa del gallo y decirme, hombre, es que
Telde está intervenida. Y Dios dijo, hágase la luz, y se creó la UNESCO. Es que Telde tiene que estar corsetada. Bien, pero es que sigue pagando los impuestos. Pídele ustedes responsabilidades a los que han derrochado el dinero público, el dinero de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Pídele usted responsabilidades a todos aquellos que con su nefasta, mala gestión ha hecho un daño a los vecinos y vecinas, que ahora tienen que pagar y pagando la mala gestión de aquellos políticos y políticas. Da igual el color político que sea, póngase de acuerdo por lo menos en eso y asuman por lo menos esa responsabilidad de la parte que le corresponde a cada uno, no más la que le corresponde, y diga, mire, me he equivocado, por lo menos para decir, declaro también Día Internacional del me he equivocado. Me he equivocado, nosotros nos hemos equivocado y esto vamos a tener que arreglarlo. Lo vamos a arreglar asumiendo una responsabilidad. Los que han hecho una cosa mal, los que no han hecho la otra cosa mal, por lo menos, digo yo, ¿no? Que eso es importante. Fíjate que las semanas pasadas, en un debate en esta casa, se estaba hablando del segundo plan estratégico de servicios sociales y demás. Resulta ser que se invita, porque podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, decir que el gobierno lo ha hecho mal o no lo ha hecho mal, que no ha invitado o no ha invitado, pero en este caso se ha invitado a todas las formaciones políticas. Pues dos de ellas no asistieron: Partido Popular y Ciuca. Sí, Ciuca no asistió. Ese es el compromiso que hay de estas dos formaciones políticas, que esté o no esté de acuerdo con el gobierno, que esté o no esté de acuerdo con el concejal de Servicios Sociales, que esté o no esté de acuerdo con la señora alcaldesa. Si hay un concejal o una concejala liberada, por lo menos tiene que estar ahí. Y si no, un compañero o una compañera. Porque si alguien está cobrando del dinero público, de los ciudadanos, es para que por lo menos esté presente. Y cuando se habla de servicios sociales, es de interés de todos los ciudadanos. Cuando estén en el gobierno, están en el gobierno. Cuando se está en la oposición, está en la oposición. Cuando se está liberado, está liberado. Para trabajar, para cobrar trabajando. Por lo cual, tiene que estar allí. Le guste o no le guste. Pero que esto es hoja. Y así nos va. Así nos va. Aquí nadie asume el rol. Si el gobierno no le ha llegado la comunicación tiempo y forma, hay que pedir responsabilidad al gobierno. Pero si el gobierno lo cita para llegar a ese plan estratégico de servicios sociales, por lo menos, si no, ese día se le descuenta. Ya está, y aquí para eso es el bizcocho. Punto y pelota. ¿Usted no ha venido a trabajar? No, pues mire, no hay ningún problema. ¿A un trabajador no se le descuenta el día por no acudir a su puesto de trabajo sin falta justificada? Pues lo mismo para un político. Lo mismo, ni más ni menos. Señores, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo Hablando Claro. El próximo martes volveremos nuevamente con todos ustedes a esta casa, a Canal 4TV. Gracias por ser tan especiales y por ser cómplices una noche más a través del hilo telefónico, participando aquellos que han participado y los que no han participado, los invitamos que participen. Pero va a ser el próximo martes a partir de las 9 de la noche aquí en Hablando Claro. Ahora les dejamos con la programación de esta casa, de Canal 4TV.